cosas que tengo que hacer, dormir, relajarme. Hola, Sammy. ¿Encontraste algo interesante por ahí? La verdad es que no, solo porque... ¿Cómo pudiste, Sue? ¿Cómo pude qué? ¿Qué pasa? ¿Una camiseta nueva? ¿Me estás tomando el pelo? Pero, Sammy, no es... Te compraste un vestido y unos zapatos nuevos el mes pasado. Yo solo compré dulces una vez más. Eso significa que este mes no deberías comprarte ropa nueva. Y yo puedo comprar ese enorme paquete de caramelos. ¡Oye! Sammy, ¿podrías parar un segundo? No gasté ni un centavo en la camiseta. ¿A qué te refieres? Solo usé cosas que ya teníamos para devolverle vida a esta vieja prenda blanca. ¿Cómo ves? Esto es una broma, ¿verdad? ¡Mentira está mal, Sue! ¡Tú siempre lo dices! Es imposible probarte nada. Vamos, te mostraré los pasos que seguí. ¡Hola a todos! ¡Esto es irreal! Sí, sí, cálmate ya. Todo el mundo ya se enteró de que me acusaste de comprar ropa nueva fuera de nuestro presupuesto. ¡Oye! ¡No me hagas parecer malo! ¡Será mejor que empecemos! Tienes razón, Sammy. En primer lugar, vamos a sacar la ropa que vamos a personalizar. Será mejor que usemos algo más grande para practicar primero. ¡Ajá! Ahora el tamaño es correcto, pero el color está mal. Entonces, ¿por qué no usas otro tipo de magia? Está bien. ¡Puf! ¡Eso sí funciona! Chicos, no olviden preguntar a sus papás qué camiseta pueden usar para esta manualidad. O podrían meterse en problemas. Gracias por ese comentario, Sammy. Y ahora, chicos, a concentrarse porque esto es prácticamente todo lo que necesitamos. Alcohol para frotar, un buen vaso y bandas elásticas. ¿Qué es esto, Susy? ¡Ese olor! Es un extraño conjunto de accesorios. ¿Cómo podrías hacer algo con todo eso? ¿Y si te enseño esto? ¿Te suena familiar? ¿Un marcador? Interesante. No solo un marcador, una magnífica variedad de marcadores permanentes coloridos. ¡Que tiemblen mis quesos! ¿Estás sugiriendo que podemos mejorar una camiseta usando esos? No solo podemos, lo haremos. Ahora pon atención, esto va aquí. Ajá. ¿Y después qué? Luego tomaremos una banda elástica y aseguraremos el vidrio muy bien, así. Y ahora dibujaremos un patrón simple dentro de este espacio redondo. ¡Llámame si necesitas cambiar el color! Muy bien, aquí vamos. Así. Y ya terminamos con el morado. Chicos, realmente no hay necesidad de dibujar algo más complicado que unos pequeños guiones o incluso unos puntos. Porque en unos segundos, todo esto se convertirá en círculos concéntricos borrosos. ¿Borrosos? ¡Ah, Sue! ¡Creo que ya sé! ¡Wow! No tardaste mucho. Susy, ¿qué te parece si usamos alcohol para frotar? Espera, Sammy. Deja que los chicos vean toda la magia. Bien, yo también la estoy viendo. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a empezar. Y recuerden, cuanto más de esto goten, más movimiento de color verán. ¿No es genial? ¡Espectacular! ¡Ay, mi feta! ¡Eso fue increíble, Sue! Y mira esto. A pesar de que la tela se estiró alrededor del vaso... ¡El patrón se las arregló para crecer un poco! ¡Ay, esto se ve muy bien! Y solo para fijar bien este patrón, pídanle a sus papás que planchen cuidadosamente este espacio. ¡Alto, espera! No voy a dejar que te salgas con la tuya tan fácilmente. ¡Vamos a hacer más círculos! Muy bien, chicos. Esta vez vamos a usar un vaso más grande. Nadie dijo que todos los círculos de la camiseta debían de ser de un mismo tamaño. Asegúrense de haber estirado bien la tela, chicos. Susy, ¿puedo elegir los colores ahora? Por supuesto. Señoras y señores, con ustedes, el gran medio círculo de colores de Sam. Y para la primera elección tenemos el rosa, por supuesto. Esa es una excelente elección. Aquí vamos. Aunque no hay necesidad de que estas líneas sean particularmente hermosas. Estoy tratando de hacerlas más o menos parejas. Eso es porque estás acostumbrada a hacer las cosas bien, Sue. Denos like si están de acuerdo. Ay, gracias. Siguiente color, por favor. ¡Ah, sí! ¡Que sea verde! Bueno, esto va a ser una combinación interesante, ¿no crees? No hay nada de extraño porque tengo muy buen gusto. La modestia no es para todos, ¿eh? Tal vez. ¿Quieres elegir el siguiente color, Susan? Ah, eso sería un gran honor. Usemos... este. Aquí tienes, Susy. Ahora termina ese patrón. Así de fácil. Solo unas pocas líneas más aquí y allá y obtendremos algo realmente hermoso.
Ay, se parece un poco al sol, ¿verdad? ¡Por San Burundango! ¡Tienes toda la razón, Su! ¡Denos like si están de acuerdo y prepárense para ver algo espectacular! Aunque sé lo que va a pasar, no puedo esperar a ver esta magia. Chicos, mientras Amin no mira, vamos a hacer más círculos. ¡Ay, estos son simplemente hermosos! Oh. Sí, especialmente este con muchísimo rosa. Así que finalmente apareció el señor. Ajá. Y tengo una idea, pero para hacerla realidad tenemos que acelerar el paso. ¡Uy, qué misterioso! Muy bien, espero que no les moleste un poco de magia de manualidad. Ahora miren esto. También tenemos nuestros bonitos círculos concéntricos en la parte trasera de nuestra camiseta. ¡Por San Burundango! ¿Cómo pudiste ignorar las mangas así, Su? ¡Oye! ¡Ay, tienes razón! Déjame trabajar en eso entonces. ¡No, no, no, no! ¡El maestro Samuel ya está aquí! ¡Puedes dejárselo a un profesional! ¿Están listos, chicos? ¡Guau, Sammy! ¡Sí que te luciste con todo esto! ¿Tengo razón, chicos? Solo nos queda asegurarnos de que todos los colores aquí hayan quedado como debían. ¿Estás de acuerdo? Tienes toda la razón, Sammy. ¡Aquí vamos! Solo recuerden no usar la plancha sin la supervisión de un adulto. ¡Chicos! ¡En unos segundos van a ver algo impresionante! Así que fíjense bien. ¡Susan! ¿Dónde está? ¡Oye, Su! ¡Ah, ahí estás! ¡Mira lo que tengo! ¿Ah? ¿Un par de calcetines? ¡Así es! Y además pueden convertirse en una combinación perfecta con esta nueva camiseta. ¿A qué te...? ¡Ah! ¡De eso se trata tu gran idea misteriosa! Sí. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos cada uno de un calcetín? Decidamos los colores y el patrón de dibujo para que sean idénticos. ¡Oh! Cada uno puede dibujar lo que quiera. Ya sabes, la gente lleva calcetines diferentes. Es como una moda. ¡Ay! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? ¡Sí! ¡Hagamos eso! No sé ustedes, pero a mí me gusta mezclar y combinar mis calcetines. Hace poco, me puse uno rosa y otro verde. Y se veían muy bien juntos. Y sé que Roger también lo hace a veces. ¡Bup! 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 Parece que las grandes mentes de verdad piensan igual. ¡Ay, Sammy! Muy bien, creo que ya terminé. Decidí decorar solo la parte superior del calcetín. Parece que las grandes mentes de verdad piensan igual. Uy, déjame ver. Me gusta el esfuerzo que pusiste, Sammy. Chicos, ¿por qué no vemos el conjunto de ropa completo que hemos mejorado hoy? Muy bien, vamos a ver. ¿Te dije que podías lavar esta camiseta y no se le caería el color? Sí, sí, tenías razón. ¡Qué sorpresa! ¿Quieres probártela para asegurarte de que no se encogió? ¡Claro que sí! ¡Ya vuelvo! Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a nuestro nuevo método para personalizar su ropa vieja. Una técnica de teñido con marcadores permanentes. ¿Susan?
Bueno, Sammy, ¿te convencí de que no compré ropa nueva este mes? A ver, dime. Sí, y de hecho, he estado pensando. Ya que eres tan hábil, no necesitas comprar ropa nueva en absoluto. Solo tienes que renovar tu ropa vieja. Ay, chicos, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado nuestra manualidad y que intenten hacerla. ¡Adiós! Suscríbanse a nuestro canal y no olviden oprimir el botón de la campana. Así no se perderá ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Nos vemos!